Bienvenidos a una nueva edición de Comando Jungle, la venganza de los nerds a los que aún les gusta la política y la cerveza. Con nuevo auspiciador, pasamos agosto. Compañeros míos, celebremos. ¡Salud! ¿Ah? Salud, bien. Muchachos. Muy bien, Volcán del Sur. ¿Ah? Notable este envase de Volcán, que es perfecto para un vasito, chiquitita. Esa que yo que Gonzalo tiene el mismo. La cañita. La cañita. ¿Ah? Un abrazo para Marquito Orellana, lo más grande. ¿Ah? Sí, grande. Oigan, señores, además de celebrar que pasamos agosto, como les decía, ¿cierto? Vamos a celebrar con todos nuestros auditores que ellos nos han traído un nuevo auspiciador. Así que, tanto para el concurso de hoy, como durante el mes de septiembre, vamos a estar sorteando cerveza artesanal Volcanes del Sur en dos modalidades. Y la más interesante de todas, que durante el mes de septiembre, a quienes nos sigan por redes sociales, van a participar de un concurso de un año de cerveza gratis. Un año. Un camión. O sea, el equivalente a un año de cerveza gratis, como si se lo tomara Mirko Macari. Si lo ponemos en el ritmo de consumo del constructor. Con toda esa cerveza podemos llenar el hot tub y hacer algo. ¡Esto! ¡Wow! Hot tub cervecero, ya es otra cosa. Suena bien. Suena bien. Ya, sí. Si a ustedes les interesa un programa especial de hot tub lleno de cerveza con Macari, también inscríbanse. Cleopatra se bañaba en leche de cabra y nuestro buen general en cerveza, notable. Y eventualmente con todo Comando Jungle, yo creo que saldríamos renovados, rejuvenecidos, lo que no logró Pablo Longueira. Totalmente. Oigan, muchachos, temas para hoy varios. Tenemos al ministro del Interior acusado constitucionalmente, el paro de los camioneros, ¿cierto? Que con sus esquirlas. Tenemos una nueva encuesta presidencial que ubica nuevamente a los alcaldes peleando combo a combo. Se mete Evelyn Matthei, me refiero a la encuesta Criteria, pero tú lo decías, Mirko, esta semana Longueira dio para largo, ¿cierto? Yo lo conecto no solamente con la propia imagen de él, sino con lo que podríamos denominar el síndrome de Jaime Rabinés. ¿Ah? Que hay toda una generación de la transición que considera que son los llamados a restaurar el orden. Y así es como que se llaman. Así se candidateó Lago, después de la procesión a Caleu, cuando efectivamente fue candidato. Y se chocan con la realidad de la misma manera que parece que se está chocando Longueira. Los titulares. Rabinés dijo que tenían que estar los titulares. Los titulares, claro. Exactamente. No, pero antes de eso, Mirko, hizo campaña en Santiago con un eslogan que decía, lo echábamos de menos. Y perdió. O sea, nadie lo echaba de menos. Entonces, hay un tic ahí. No, epocal. El poder es una droga, ¿no? Es peor que la cocaína. Y entonces, hay personajes, muchos, ¿no? Que no saben vivir sin eso, no pueden vivir sin eso. No se trata de pega, no se trata de plata, no. El poder, ¿no? Es decir, afirma su personalidad en ser reconocido, en tener el cargo, en estar, porque si no, no se afirma, no funciona, ¿no? Es una patología muy frecuente de la actividad política en estos tiempos. Y en la tele también. O sea, también hay figuras de la tele que tienen lo mismo, que vuelven así como inyectar botox. Es Don Francisco, lo mismo le pasa a Don Francisco. Claro, no soportan que no los saluden. Mario Kreuzberg. Oye, Pirincho Navarrete, ¿qué te parece el retorno de Munra en este caso, el de Pablo Longueira? ¿Ah? A ver, ojo que Pablo Longueira llegó diciendo varias cosas que generaron efecto político, si nosotros nos estamos riendo un poco de la puesta en escena. Tal vez sea bueno dividirlas, ¿no? Sí, yo creo que es un buen expediente. Yo dividiría el movimiento político que intentó hacer Longueira, y ya veremos si da resultado, del personaje mismo que nos daría para pa varios programas. A ver, respecto al movimiento, lo obvio, lo hemos venido conversando, la derecha había cometido un error, habiéndose timbrado como vaca exhibición con el rechazo, había cuenta que el resultado va a ser mayoritariamente por el apruebo y probablemente también por una convención constituyente. Y eso le infringía una derrota inicial a un sector político que tiene sus
pretensiones electorales más o menos intactas y con la primera figura presidencial corriendo todavía. Y además podía no solamente influir en los 10 procesos electorales que vienen por delante en el próximo año y medio, sino que también dejaba completamente fuera a la derecha la discusión constitucional. Entonces, lo que hace Longueira, que el corolario de lo que ya vienen haciendo otros, Lavín, Desbordes y varios más, fue tratar de desdramatizar primero el resultado del 25, no presentarlo como una derrota inicial, y sobre todo darle mayor protagonismo y centralidad a la derecha en la discusión constitucional que no podría tener si es que hubiera negado ese proceso, o si es que lo está negando, como es votar por el rechazo. Y a propósito de eso, incluso adelanta algunos contenidos, pone ciertas condiciones, habla de la negociación. Y creo que es un movimiento político interesante, quiebra un poquito a su sector, introduce e irrita o estresa, para ocupar la palabra que suele utilizar Gonzalo, a su partido y a los otros partidos de Chile Vamos. Y ya veremos si resulta. Porque ahí quiero conectar con el personaje. Longueira es como alguien que se quedó detenido en el tiempo. Él todavía está pensando en la política del siglo pasado, en la elección del 99, el Lago Lavín, de la negociación que le tocó encabezar con motivo de los escándalos de corrupción que se dieron en ese gobierno, la idea de que puede levantar la mano y tiene todo un partido detrás, en una cosa sumamente mesiánica, incluso con ribetes esotéricos, como cuando citó a Jaime Guzmán y los consejos que le daba. Y yo creo que Longueira no logra entender, al igual que toda esa generación, bastante transversal en la transición, que la política cambió para siempre, que por lo tanto enfrentamos una dinámica mucho más líquida, fragmentada, horizontal, donde nadie está esperando ni al Mesías ni al Padre, sino que una discusión mucho más diversa, igualitaria, descentralizada, desordenada. Y esto, que es percibido como el caos, es lo que intentan no solo Longueira, sino que es la pulsión de varios de esa generación de la pretensión del orden, como tú decías, de volver a poner las cosas en su correcto estado. Y además con un tono como es el de Longueira, de yo voy a venir a arreglar esto, voy a dejarlo todo bien y después me vuelvo a retirar. Y si uno a eso le suma lo que escuchamos en la entrevista de Cooperativa, que partió un poco dándome risa y al final me terminó dando un poquitito de miedo, alguien que se percibe a sí mismo como absolutamente indispensable, insustituible, respecto de todo el proceso político, algo habla de su personalidad. Hemos latamente conversado esta cuestión respecto al presidente, pero digamos que las patologías políticas no son exclusivas y excluyentes respecto solo de Piñera. Y yo creo que ese último rasgo es lo que probablemente pudiera hacer fracasar esto. No porque la idea sea mala, sino porque la manera de ejecutarla, y como probablemente nos vamos a concentrar en buena parte del debate sobre las externalidades negativas que genera su personalidad, su forma de actuar y la poca conciencia del momento político donde estamos viviendo, pudiera, hacer decaer lo que originalmente parecía un movimiento interesante. Gonzalo, ¿me equivoco o algo de esto ya Longueira lo había vivido cuando defenestró la candidatura de Lawrence Goldborn? Porque tengo la impresión de que en esos años ya esa puesta en escena tenía esta misma lógica, la lógica de que llegó Pablo, como que se iban a caer se iban a perder todas las luces, iban a salir todos los fuegos artificiales, y ya en ese minuto le costó mucho explicar internamente y generar esa mística que se supone que se iba a generar en el minuto exacto en el que él irrumpía en la escena política.
Ahí ya tuvo un primer llamado Longueira, ¿no? Sí, tuvo una pequeña resistencia, pero finalmente logró su objetivo. Sí, yo creo que el punto es ese. Cuando ahora, tú tratas de mover las montañas y te resulta, yo conecto un poco con lo que decía Mirko, o sea, el poder tiene una adicción, genera, ¿no es cierto? Cuando tú tuviste en algún minuto la capacidad de hacer que las cosas pasaran, de que tu voz no solamente fuera una más, sino que fuera la que provocara cambio, eso resulta en algo absolutamente adictivo, ¿no es cierto? Y que obviamente uno va a buscar más. Yo hago una diferencia y quiero hacer un paralelo en las lógicas de Longueira y Lagos, ¿ah? Que son dos perfiles bastante parecidos. Si los sentáramos en un diván, encontraríamos que los cuadernos se parecen, ¿ah? Los cuadernos de anotaciones tienden a coincidir. ¿Y por qué? Porque tienen eso, esa voz de mando, eso que generaba Lago en algún minuto en el Partido Socialista, en el PPD, ¿no es cierto? De ser el primo inter pares, ¿no es cierto? El histórico, el en sus hombros como con ese peso de la historia de ser el elegido, ¿no? Que Lago lo tuvo casi 15, 20 años, lo tuvo en sus hombros, y siempre, hasta después de su gobierno, sintió eso. Y cuando no, trató de volver... Todavía gira puerta el dedo, la gente dijo que se me tira el dedo en el poto. Bueno, Lago dijo, ahí hay un Lago, punto. Cuando Lago trata de volver, trata de reversionarse, ¿no es cierto? Hace 4 años atrás, 5 años atrás, se encuentra con un escenario que cambió, ¿no es cierto? Y se encuentra con donde sus pares, los propios, los que le levantaron el monumento, no están dispuestos, ¿no? ¿Ah? Y yo creo que en el caso de Longueira, claro, yo le hice bien dicho, él tiene un diagnóstico, yo leí esa entrevista, me parecía más de un analista que de un actor político, porque él describía, pero tiene esa pulsión permanente y se permite darle instrucciones al presidente de lo que tiene que hacer, a los partidos, a todos los partidos, no solo al de él, y después decir de que él vuelve a hacerse cargo de su partido y su partido va a hacer algo distinto a lo que venía haciendo, iba a girar en 180 grados. Yo creo que esa pulsión, que va más allá de la estrategia, sino que es la pulsión de que las cosas, que las montañas se muevan, ¿cierto? Que se abran los mares, es algo que desconecta un poco de lo que está pasando y desconecta de la lógica política actual. Yo creo que por eso parece como bien intencionado, pero desconectado, ¿eh? Desconectado de las pulsiones del modus en que se está produciendo hoy día la política, que lo hemos debatido tanto en este programa, que es de abajo hacia arriba, ¿eh? El control. No es de arriba hacia abajo. O sea, yo lo pondría en lo opuesto. De la entrevista de Lavín hace 2 semanas trata de instalar el concepto de la política se tiene que hacer cargo de lo que viene de abajo. Y Longueira, una semana después, dice no, esto sigue siendo vertical, ¿no? Y planta, más allá de si se ha aceptado o no la estrategia, más no, trata de plantar ese otro liderazgo, el liderazgo de lo vertical, ¿no es cierto? Decirle, no, aquí nosotros vamos a hacer de que nuestros cuadros, nuestra gente se mueva hacia otro lugar, ¿eh? Como quien levanta el bastón de Moisés y conduce. Y la prueba de fuego de esos liderazgos siempre es la misma, ¿no es cierto? Lo vivió Lago, y yo creo que lo va a vivir Longueira, es de que detrás de ese bastón no viene mucha gente, ¿eh? No, la gente no lo reconoce. Me hago cargo una de las cosas que decía Pirincho, cuando uno mira en general las encuestas, hoy día muestran 70-30, 25-75 en términos de apruebo versus rechazo, eso no es la genialidad de nadie, tampoco es la izquierda, un líder en la izquierda el que haya provocado ese derrumbe, ¿no? Son las personas y sus decisiones. Hace mucho rato, semana y semana, que venimos constatando de que hay un 40% de los electores tradicionales de derecha que está por el apruebo, por sus propias razones. Y lo habíamos escuchado genuinamente, el propio Lavín había dado una razón. Longueira agrega una razón distinta, el apruebo instrumental, el táctico, estratégico, ¿eh? El apruebo, pero para no para lo que ustedes creen, sino que apruebo para otra cosa, ¿eh? Para que nos sirve a nosotros, que nos sirve a mí. Pero se suma... ¿Cuál es la razón del apruebo de Miller? ¿Cuál es la razón del apruebo de Miller? Pirincho tiene una cosa. Mira, de una fecha, yo si por algo soy de derecha, cumplo con lo que digo y asumo las reglas. De hecho, yo diría que la semana pasada estuve muy cerca, pero de pronunciarme, estoy diciendo, y de hecho los eventos de esta semana han generado una pulsión contraria en mí. Ese Contreras que anda en mí, dice, a mí me cuesta mucho andar detrás del bastón de nadie, y por lo mismo
me ha generado una reacción distinta. Ya, en castellano, entonces, va a cumplir su promesa y con la franja nos va a dar su bueno, en este mismo canal. Pero más castellano, lo mismo, porque no vamos a caer, Pirincho, en lo mismo que estamos criticando, ¿cierto? Mi opinión pesa lo mismo, ni nada más ni nada menos que la de todo el mundo, y por lo mismo no va a mover las aguas ni tiene esa pretensión de nada, ¿no? O sea, no tiene un sentido táctico ni estratégico, sino que solamente tiene la lógica de la reflexión, de tratar de ver. Yo sí pongo una cosa presente. Para mí, en lo personal, algo que yo voy a mirar es lo que tiene que ver con... yo creo que lo único que se opone, la única amenaza a un proceso como el que conversamos, es la polarización y la violencia. Esa es la amenaza real de tener un proceso deliberativo, libre, donde todos podamos de alguna manera aportar y todo. Y eso para mí, lo tengo ahí, claro. Lo tengo en mi radar. ¿Ah? Pero volviendo al personaje, yo creo que, como bien dijeron ustedes, es como un regreso hacia los 90, ¿no? Muy noventero la lógica de decir, aquí hay algo que cambia todo, cuando nadie está para dirigir eso. O sea, naturalmente, no guiados por nadie, la mitad de los electores de centro-derecha, un 40% al menos, se movió hacia el apruebo muy tempranamente. No guiados por nadie, ¿no? O sea, no es la lógica de... sino por decisiones individuales, por reacción y todo. Y eso sí es un escenario que se ha terminado cristalizando. ¿Ah? Y por lo tanto, ha habido en el sentido de realidad, muchos han ido leyendo eso y han tratado de darle visibilidad a eso. Por eso que el gabinete, lo mismo el presidente, en algún minuto el presidente Piñera, yo creo que estuvo muy cerca de decir que estaba por el apruebo, después de la entrevista de Pablo Longueira, creo que se lo va a guardar un rato largo. Ahí pierde el apruebo, ese mismo día pierde el apruebo. ¿Ah? Oye, ya, entonces, ¿Mirko? en resumen, lo que quiso decir Gonzalo es que yo estaba por el apruebo, estuvo a punto de decirlo, pero después que salió este loquito de la plaza, me voy a esperar un poco más, básicamente, ¿no? Claro, para que no me vaya. Esa es la interpretación libre, Pirincho, pero bueno. Yo estoy seguro de que las consideraciones de Gonzalo están mucho más complicadas. Peor que Chiqui Chavarría, ahí marcando todas las semanas. Sí. Oye, Mirko, aquí hay dos reacciones restauradoras que no necesariamente se las vamos a asignar, pero en orden de magnitud salen después de Lavín. Una es la de Pablo Longueira en un código y otra es la de Evelyn Matthei, que también salió a ofrecerse. Si le creemos a la encuesta Criteria que salió en estos días, ¿cierto? A Evelyn Matthei sí le resulta. Ella sí se posiciona como alternativa, se posiciona como oferta y en un abierto contrapeso frente a este otro tipo de liderazgo. ¿Qué opinión te merece eso? Una figura como la de Pablo Longueira, tan fuerte de antaño, que no logra capitalizar este momento, y una figura como la de Evelyn Matthei, que sí lo hace. ¿Dónde está la diferencia? A ver, yo creo que Evelyn Matthei puede posicionarse en un espacio que está huérfano, que claramente en un minuto quiso José Antonio Kast, pero que no dio. No, y que tiene que ver con un mundo de derecho tradicional y convencional, pero no es relevante. Ya fue Matthei una vez, ya sacó el 34% de los votos. No, también es un personaje anacrónico, o sea, es una broma que ella dice que no se va a pronunciar públicamente su voto. Un líder político que no da su voto, no, simplemente lo que quiere salir para ello. Yo creo que ella hace mucho rato, toda su campaña presidencial demostró mucho odio hacia Bachelet personal, una suerte de envidia, ¿no? Y creo que dio vida y está aprovechando el momento, por cierto, la orfandad del sector y de la gente que está en la tribu, ¿no? Ese tambor es el tambor del rechazo. Ahora lo de Longueira, evidentemente todos sabemos hace mucho rato que Longueira está loco, pese a que muchos periodistas le dieron mucha bola durante mucho tiempo. Pero los locos tienen una gracia, que dicen la verdad. Y la verdad es lo que ya anunciamos en este programa desde la semana pasada, me acuerdo, ¿no? El rechazo está desfondado, ¿no? Longueira tiene patologías, defectos, pero siempre ha sido un buen analista político, lee muy bien la realidad, y la está leyendo bien. La derecha se equivocó,
al atrincherarse una vez más en la idea de la contención, de que cree que va a poder contener esta ola transformadora que es el estallido, que es el plebiscito, que son una serie de cosas culturales que están en la sociedad y que demuelen todas sus certezas de mundo, aquellas atávicas. Y entonces, claro, sobre eso construye un relato coherente e inteligente para un objetivo, que es un objetivo mesiánico, que es, yo quiero estar en el partido, quiero estar en esta cueva, quiero estar adentro, y quiero que a la salida de la convención constituyente los micrófonos vengan a mí. Eso es lo que quiere. Pero dice este factor, ¿no? El rechazo está desfondado, no va a ninguna parte, ¿no? Y su estrategia es la correcta. Ahora, en política poco importa tener razón, porque también hay un componente emocional. Entonces, primero, Longueira tiene razón. Pero en el tener razón y en el hacer esa jugada, lo que hace es sembrar la confusión. Si ya la derecha está atemorizada y atrincherada, ahora además queda confusa. En política no hay nada peor que la confusión. La confusión es la antesala del abismo. Los políticos ofrecen certeza a los que sean, las que sean. Pero en eso consiste el negocio, ofrecer certeza. Los académicos hacen preguntas, ¿no? Y entonces, claro, con el pasar de la semana, después de este análisis de realpolitik, ¿no? Al hueso certero, preciso, ¿no? Esto es lo que deberíamos hacer y pedir que esa noche, ¿no? La izquierda, o más bien la oposición al gobierno, que es mucha, ¿no? Celebre esto como una derrota del gobierno. Eso es lo que dice Longueira, y tiene razón, ¿no? Y efectivamente personajes como Lavín, ¿no?, desactivan eso en la noche, Lavín hablando de lo bueno que fue el triunfo del apruebo, con su primera posición en la encuesta, desactiva eso, le quita la épica a todo lo que quisieron, una forma de esto en una épica casi como cito del año 88. Fue pasando la semana, como se había dicho, y claro, aparece este personaje, porque si Piñera es narciso, ¿no?, si Lago es autorreferente, lo que era delirante, ¿no? Y entonces todo lo que tiene que ver con los cuestionamientos por su rol, el más grave de todos los imputados en el caso Soquimich, ¿no? Y catalogarlo como una operación de comunistas encubiertos, que la gente no sabe, que no está, habla de este delirio, ¿no? Era escuchar a la señora Lucía en el año 74, ¿no? Todo lo que está pasando, ustedes no saben, ¿no? Son comunistas que no están escondidos, están casi como que han sido formados en Cuba o la Unión Soviética y han aguantado todo este tiempo dormido, haciéndose pasar por otras cosas, y ahora despiertan porque ahora viene la revolución. Eso si uno tuviera un poco más de sentido del humor, que esas cosas yo no lo tengo, no, es para un cómic, para una novela fue, no sé, una novela tipo Borges, pero la verdad es que todo tu personaje viene siendo bien patético. Yo le escribí a un amigo conocido cercano al mundo de libertad y desarrollo, y le pregunté, oye, y al día siguiente, ¿cómo anduvo el impacto de Longueira? Y digo, mira, agradecemos mucho lo que hizo Longueira en su momento, pero en su momento. Está moviendo la aguja. Me dijo, ya es tarde, quizás si esto hubiera sido la decisión del sector en diciembre del año pasado, perfecto, pero ya es tarde, ya estamos encima. Increíble. Oye, Pirincho, te quiero llevar al otro tema. Estos días, esta semana, ¿cierto?, el gobierno pareció encontrar algo así como un movimiento social propio en los camioneros, ¿cierto? O al menos uno que le ayudaba a instalar temas que habían sido difíciles de instalar. La contracara de la violencia en la Araucanía, ¿cierto? La idea de las leyes que no se estaban aprobando. Pero a muy corto andar, este movimiento se enredó internamente, y finalmente, como casi todo, ¿cierto? Para esta administración se terminó volviendo en su contra, y hoy día tiene al ministro recién estrenado acusado constitucionalmente. ¿Cuál es tu opinión, ya viendo pasar ese movimiento, ese paro, y en particular de esta nueva acusación constitucional que probablemente va a tomarse la escena política durante las próximas, o al menos la del Congreso, durante las próximas semanas?
Bueno, lo primero que uno tendría que decir es al transmitir cierto alivio porque terminó lo que a mi juicio era una medida de presión absolutamente ilegal en un momento especialmente complejo para el país, para las personas, y más allá de que uno pueda escarbar ciertas razones con las cuales puede empatizar o la legitimidad de una cierta molestia vinculada a su seguridad, el contribuir al desabastecimiento en un momento tan complejo para el país es francamente criminal. Y creo que a poco andar, así no solo lo entendió la mayoría de los ciudadanos, sino que un conjunto de actores que habían inicialmente apoyado esta cuestión se fueron descolgando cuando nos dimos cuenta que estábamos enfrentados. Un gremio que quiero decir además, es sumamente privilegiado. Y el precedente que probablemente genera esta movilización y la forma en que se resolvió es completamente nefasto. Porque ahora es la seguridad de la Araucanía, pero después, más adelante, estos cara raja será porque les vayan a quitar el subsidio al diésel o cualquiera de las otras prerrogativas que han tenido históricamente y que ningún gobierno, ninguno, se ha atrevido a desactivar. Puesto así, creo que el gobierno intentó de manera bastante naïf tratar de navegar, de llevar esto a su favor, como dices tú, de instalar la contracara de la violencia en la Araucanía, pero poco andar se dio lo obvio, una falta de legitimidad, de autoridad, de capacidad de imponer las reglas del juego, además con una diferencia que era bien irritante, porque yo no vi el nivel de severidad, de entusiasmo y de encono con que se persigue la violencia en la región de la Araucanía y no se persiguió en este caso para el paro de los camioneros, que en algunas zonas sus consecuencias fueron realmente graves. Y creo que si hay algo a favor del gobierno es que descubrimos que tenemos ministro del Interior por la vía que alguien decidió que quizás lo van a acusar constitucionalmente, porque hasta ahora Víctor Pérez había brillado por su ausencia, por su irrelevancia, y si hay algo que en el gobierno ya deberían saber es que en política hay tres reglas. La primera es ojalá hablen bien de uno. La segunda es ojalá hablen mal de uno. Pero lo que no te puede ocurrir es que no hablen de uno. Y yo creo que la autoridad de Interior y de la autoridad del gobierno en general ha quedado completamente mermada. Y es básicamente la consecuencia de lo que hemos venido discutiendo. Aquí hay una debilidad estructural que hace imposible que frente a este o cualquier otro conflicto el gobierno pueda, y la institucionalidad en general, ejercer el rol que les corresponde. Así que la pregunta es, ¿qué va a ocurrir ahora con la acusación constitucional? No tengo la menor idea y francamente me parece una cuestión más o menos irrelevante. Lo que estoy diciendo del gobierno podría también decirse de la oposición. Para la mayoría de la gente, los problemas que hoy día lo aquejan tienen poco y nada que ver con si se acusa o no se acusa al ministro del Interior. Creo que es un juguetito con el cual se entretendrán el oficialismo y la oposición. Pero lo que más preocupa es que de cara a lo que viene por delante, que es especialmente difícil a partir de la crisis económica y social en la cual ya está sumida el país, es quién le da respuesta a esas personas. Y cuando la política deja de ser en algún momento para los ciudadanos una esperanza, una posibilidad de transformación y que sus cosas y que las cosas cambien para bien, todo el resto es absolutamente accesorio. Así que claro, vamos a ver un show, un ratito. ¿Ah? Que vamos a insistir en Pirincho Constituyente, así como tú insistes en el voto de Miller, vamos a insistir en Pirincho Constituyente. Pero, por favor, cierra tu argumento. No, con eso estoy, no tengo nada. Oye, más. No tengo, yo tengo, nada antes de preguntarle a Gonzalo, que probablemente tiene el cálculo exacto de cuántos votos tiene esa acusación constitucional, o cuántos puede obtener, quiero preguntarle a Mirko, ¿quién votó al paro de los camioneros? ¿Lo votó el gobierno? ¿Lo votó la oposición?
o lo doblegó el video del baile con el asado con la señorita. El café con piernas en la carretera. Sí, ¿no? Tiene cara de la que esa fue la... Las chiquillas que aparte de algunos kilos más tenían COVID, después que fue muy notable, ¿eh? Le salieron positivos los test y COVID. No, yo creo que evidentemente yo difiero de mi dicho y de buena parte probablemente el rojirío. Yo entiendo el encono que generan los dirigentes y los camioneros, sus adscripciones ideológicas, no sé, la vulgaridad incluso de su presencia, de sus discursos, etcétera, pero son camioneros, ¿eh? Y son chilenos y son parte de nuestra sociedad, ¿eh? De nuestra convivencia, y a mí me interesa mostrar cómo este otro conflicto social, ¿no? Porque los camioneros tienen un problema, independiente de lo que uno ideológicamente piensa, ¿no? Tiene que ser llevado hasta el punto de una movilización que efectivamente cause efectos, altere la normalidad. Apoyé a los secundarios que se saltaron los tornilletes, evadiendo, como señal de molestia, por el alza de los 30 pesos. Apoyé a la gente que fue a la Plaza Dignidad a expresar su indignación con un estado de las cosas, con una clase política ineficaz, con la violación a los derechos humanos. Y apoyé a los camioneros también, en el fondo, ¿no? Independiente de lo molesto que puedan resultarme desde todo punto de vista y de su historia. Porque en este país estamos en el momento en que el que no llora no mama. Y entonces hay mucho, no sé, mucho discurso bien pensante, mucho líder de opinión que dice aceptamos las movilizaciones mientras sean pacíficas y no causen consecuencias. Y toda esa cantinela que sabemos que no conduce a nada. Estamos frente a una política y por lo tanto frente a un Estado desfondado. Lo que está desfondado no es solo el principio de autoridad, porque esa autoridad se ha vuelto ilegítima, ¿no? Y por lo mismo, lo que está prácticamente trizado, ¿no? Es la concepción de Chile como una comunidad política. Eso es lo que expresan y refuerzan los camioneros, más allá de que efectivamente puedan resultar ideológicamente aberrantes, oportunistas, todo lo que tú quieras. Pero si queremos ser consecuentes con la idea de que este país es de todos y que el próximo año para la convención constituyente o para el evento que sea, vamos a estar todos, los que nos caen bien y los que nos caen mal. Entonces, la pregunta es cómo generamos comunidad política, ¿no? Efectivamente, nuevas formas de autoridad y de poder donde no haya que llegar hasta las últimas consecuencias en una movilización para cómo generamos una clase política que intenta solucionar los problemas en el momento en que se presentan, ¿no? Y no después. Muy probablemente la respuesta sea sin esa clase política, con todos los ciudadanos ejerciendo su rol político, ¿no? Y con todos poniéndonos en el lugar de otro, porque también hay mucho bien pensante que se hace pichí cuando aparece Humberto Maturana y se generan, inviten al profesor Maturana a decir las cosas. Bueno, Maturana está diciendo que me tengo que poner en el lugar del otro como legítimo otro, incluso si es un picante camionero o dirigente de los camioneros de un sector fascista de los camioneros. Da lo mismo. Pero... tengo que ahí... escucharlo. Tienen un punto, ellos tienen un problema de seguridad. No creo que haya terrorismo en la Araucanía, hay violencia política. Y esa violencia política existe desde la mal llamada pacificación, ¿no? Hay un clima de inestabilidad en la zona porque hay un pueblo que no ha sido reconocido, etcétera. Todos lo sabemos. Y no le voy a pedir a los camioneros que den una mirada compleja del asunto, porque son los líderes los que estuvieron llamados en su minuto y nunca lo hicieron, a mirar el bosque y no solamente los árboles. Pero hoy día los camioneros, como toda la gente que se ha movilizado en Chile, nos recuerda que está fracturada nuestra convivencia como país, como sociedad, como colectivo. Sí, pero ahí yo tengo... ¿Quieres agregar algo antes de preguntarle a Miller? Sí, yo tengo una duda porque, a ver, entiendo parte del argumento de mi hermano Mirko, pero hay otra parte que me cuesta, porque una cosa es la descripción del fenómeno y otra cosa es la valoración de la misma. Y no por el hecho de que uno lo juzgue críticamente, lo está excluyendo la comunidad política o no lo está reconociendo como chileno. Esto es como el lugar común de los hueones que dicen todas las opiniones son válidas. No, hueón, no todas las opiniones son válidas.
Cosa distinta es que efectivamente uno pueda hacerse cargo de las cosas que dice y juzgarla. Pero hay opiniones en el espacio público que no me parecen válidas. No me parece, por ejemplo, válido, a propósito de la cara que estaba poniendo Gonzalo, que uno diga o tenga ciertas expresiones que son clasistas, que son racistas. No me parece válido que uno menosprecie a las mujeres. No me parece válido que uno justifique los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una cosa es describir el fenómeno y otra cosa es enjuiciarlo. Entonces, poner en el mismo nivel el paro de los camioneros con las movilizaciones de la Plaza de la Dignidad, con el movimiento de los estudiantes, creo que soslaya hacer un juicio respecto a las razones de fondo. Entonces, lo que yo más bien quiero preguntar es, nadie cuestiona el derecho a un cierto grupo a ejercer presión de cierta forma, más todavía cuando está quebrado nuestro orden institucional. Pero la pregunta que habría que hacerse es, ¿qué es lo que apoyas en los camioneros? Porque desde mi modesto punto de vista, estamos en presencia de un gremio absolutamente privilegiado que sobre la base de la presión ha justificado una cantidad de prerrogativas que no tienen otros sectores. Y aunque sea cierto la situación de la inseguridad que se vive en la Araucanía, no parece razonable que eso se traduzca en un daño adicional al resto del país como se dio en los términos que vimos. Entonces, nadie está diciendo que queden fuera de la comunidad política o que el hecho que se manifiesten de esta forma no sea consecuencia de la ausencia de un mayor consenso colectivo. Pero creo que es importante contestar si las razones que están detrás de esta presión y de esta movilización son legítimas, son valideras y uno concuerda con ellas. Pero las razones y emite tu opinión, las razones del paro, si es que uno les pregunta a ellos cuál era la razón es que requerían de mayor certeza jurídica, mayor seguridad para poder desarrollar su actividad. ¿Eso es válida? No, a mí no me gustó que se reprimiera la gente en la Plaza de Dignidad. No me gustó, ¿eh? Y condeno que le hayan volado los ojos a Gustavo Gatica, que han dejado ciega a Fabiola Campillay. Y porque justamente tengo esa posición, no quiero que le tiren a los pacos, ¿ah?, ni a los milicos, a los camioneros. ¿Ah? Entonces, lo que en juicio del doble estándar. Estamos en un país donde, desgraciadamente, llegamos al punto en que cada grupo, ¿ah?, tiene que llegar a medidas de presión, ¿ah?, a medidas de alteración del orden, para hacer notar un cierto discurso. Y ese grupo tan desagradable que son los dueños de los camioneros también. Porque, efectivamente, ¿quién va a juzgar qué causa es legítima y quién no? Bueno, eso es ponerse en el lugar del otro, efectivamente, ¿no? Escucho al otro como legítimo otro. Puedo no estar de acuerdo con el otro, pero constato que el contexto general es de que si no hago eso, no soy escuchado, no soy atendido, ¿ah?, por quien sea, ¿no? Es decir, lo que tenemos que ir es, efectivamente, y ahí está la crisis, ¿no?, generar capacidad de escuchar a los otros. No estoy en el buenismo de hagamos una mesa de consenso entre la izquierda y la derecha. Estoy hablando de desarrollar capacidades como país que evidentemente no tenemos, porque la crisis tiene que ver fundamentalmente con una política desfasada, una democracia análoga, pero también con una opinión pública bastante polarizada. Bastante negativo, claro. Incapaz de salir de sus casilleros, su a priori. Me caen mal los camioneros fascistas de mierda, de los pagos, los milicos, reviéntenlo. Bueno, me caen bien los otros, no lo hagan. Claro, no, los cabros son héroes. Y para mí son héroes. Bien, los cabros que se saltaron los torniquetes del metro cuando uno decía, ya, pues el gobierno que haga esto. Ah, en buena hora, los secundarios que se pusieron en el metro abajo, ¿no?, alegando, protestando, mandando una señal de incomodidad que después la ciudadanía siguió. Pero los camioneros tienen su gusto, habrá que escucharlo. ¿Son el sueño húmedo del gremialismo, Gonzalo Miller, los cuerpos intermedios haciéndose notar en la sociedad a partir de sus intereses más inmediatos? Bueno, obvio que tiene que ver con eso, pero yo creo que también hay un, más allá de los camioneros, ¿eh?, hay un tema aquí de la discusión
de lo que se entiende por el pueblo. ¿Ah? Ahí hay una izquierda que usa la palabra pueblo de manera recurrente, pero cuando ese pueblo no es el que ellos quieren, se llama facho pobre, se llama camionero, ¿no es cierto? Y nos damos cuenta que si bien las aspiraciones de que seamos iguales, no somos todos tan iguales. ¿Ah? Ni siquiera la noción de lo que se puede considerar como algo legítimo y válido o desde una posición. Sobre todo porque en el caso de los camioneros, en esta oportunidad, y hago ese énfasis, la demanda es la demanda básica de la existencia del Estado. El Estado existe para que exista una convivencia pacífica, ordenada, entre los ciudadanos. Y el reclamo tiene que ver con eso. Entonces, y a mí me llama mucho la atención que hay un sector de la izquierda que está en la negación total. Dice, y yo me imagino que si me deseo camionero, cualquier otro trabajador chileno que hubiera muerto, quemado en su trabajo, habría recibido, ¿no es cierto?, la solidaridad. Y resulta que el señor Juan Barrio, por ser camionero y morir arriba de su camión, no es un otro válido, no es un otro legítimo, no es alguien sobre el cual yo tenga que reaccionar. Yo creo que eso habla un poco de una de las dos grandes amenazas que conversábamos, ¿no es cierto?, en este proceso de la deliberación política en general, y obviamente que tiene una repercusión en el proceso constituyente. Si es el otro un válido, si es el otro un legítimo. ¿Eh? Los camioneros en esta oportunidad, que lo podrían haber hecho, a mí me cuesta mirar que la política le levante el dedo el privilegio a los camioneros, ¿eh? Porque los camioneros han enfrentado duramente a la política y a sus privilegios durante mucho tiempo. Es una guerra que podría ser sin cuartel. Pero en este caso en específico, la demanda de mayor seguridad, de transitar, de poder trabajar tranquilo, sin tener la amenaza de la vida propia y todo, es contra el Estado directamente. ¿Eh? Ellos reconocen que aquí hay una falla sustantiva del Estado de Derecho y del Estado. Y hacia ellos dirigen su manifestación, ¿cierto? Y las demandas tenían que ver con eso, con mayor seguridad. Y muchas de las demandas, además, son demandas... Pero justamente esa demanda, a mí, por ejemplo, el petitorio de los camioneros, que básicamente la pulsión de la represión, es decir, más leyes, más cárcel, más policía, me parece que es parte del problema, que es parte de lo estúpido, pero no le voy a pedir a los camioneros que me vengan con una mirada sistémica acerca del problema de la Araucanía y las complejidades. Por eso te lo pongo en la lógica del válido, de quien promueve algo, porque nuestra legislación se ha llenado de leyes con nombre y apellido en función de qué, de exactamente la misma lógica. Esta es la primera vez donde la ley, la Juan Barrio, no hay un sector que dice que no va a avanzar básicamente por quién muere. Básicamente en el análisis de decirle, mira, no, es un camionero, pertenece a un gremio, el gremio que votó Allende, no, esa ley no va ahí. Oye, es un chileno que murió arriba de su herramienta de trabajo y quemado. Entonces uno dice, eso es lo que refleja un poco el nivel de polarización cuando ya es tan polarizada la posición que yo desconozco al otro incluso en su dignidad y derecho, en lo más básico. Sí, claro, porque ahí entre los votos la CIA. Pero si nadie está cuestionando a los camioneros, eso. No, güey. Seamos serios. Sí. No, te digo que nadie está cuestionando eso. No creo que por el hecho de que uno juzgue de manera negativa el instrumento que utilizaron, la medida de presión y las consecuencias que tuvo, esté desconociendo la dignidad de las personas que han sido lesionadas en su seguridad. Si lo que estamos discutiendo es si la manera en que se hizo, cómo se hizo y con los objetivos que se hizo, cumple o no cumple con esa valoración que estamos poniendo sobre la mesa. Y yo por eso creo que los casos son distintos y por lo tanto tenemos el derecho a juzgarlo de forma distinta. Cuando uno dice que no me parece legítimo que un gremio con este nivel de poder genere consecuencias tan negativas en un momento tan difícil para el país, no significa no reconocer que lo que están viviendo no sea grave o menos soslayar su dignidad. Significa simplemente hacer un juicio respecto si esta era o no era la forma razonable, porque
está bien, Mirko dice, mira, yo no le puedo pedir un análisis sistémico a los camioneros, pero cosa distinta es ponerlo a todo en el mismo nivel, porque si por dignidad se trata, lo que los camioneros están pidiendo básicamente es más represión, es más cárcel, es más sanción, que también detrás de eso hay un discurso que es un poquitito clasista, que es este discurso que divide a la gente entre los delincuentes y la gente de trabajo, y mucha gente ha perdido su dignidad justamente en la utilización excesiva de esta fuerza, y jamás nos hemos escandalizado. No nos escandalizamos cuando un grupo de hueones roban miles de millones de pesos y terminan haciendo clases de ética, y un pobre cabro que vendía CDs pirata, hueón, termina muerto en una cárcel que se incendió justamente en aplicación de estas medidas. Y eso, weón, parece que no conmueve a nadie. Detrás de la idea de la represión subyace, insisto, esta noción de que nos dividimos entre las personas que tienen que cumplir la ley y los que no la tienen que cumplir. Y es muy paradójico que la mayor petición que tienen los camioneros es justamente lo que ellos están infringiendo ahora. Es decir, aplicación de la ley, utilización de los instrumentos que otorga el Estado de Derecho, cárcel a quien infringe. Y para probar todo eso, se despachan un paro de esta naturaleza que viola 4 o 5 leyes al mismo tiempo, más allá de todos los perjuicios que genera. Entonces, no confundamos la razón que hay detrás con los instrumentos, y tampoco pongamos a todas las movilizaciones en el mismo nivel, porque creo que no parece nomás. Yo creo la incapacidad de sí, la norma, sí, vale la incapacidad de la norma y de la política. Vale la pena darle una vuelta a lo siguiente, porque cuando uno escucha y dice, claro, en los medios, yo estoy de acuerdo, ningún fin justifica los medios, ninguno. Pero eso tiene que ser así para todos. Porque los mismos camioneros, yo hago la diferencia, los mismos camiones, circularon para que bajara el TAC. Por todas las carreteras, cortaron las carreteras de la autopista urbana de Santiago, las cortaron y no se le aplicó ni la ley de seguridad interior, ni se aplicó ninguna. ¿Por qué? Porque había un sector, sobre todo el Frente Amplio, diciéndole esto es una demanda social. ¿Ah? Y empujando a que no se le podía tocar. Entonces uno dice, claro, esos mismos camioneros hoy día están pidiendo más seguridad. Dice, no, cuando lo que piden no es algo con lo que yo estoy de acuerdo, quiero que se le aplique la ley. Cuando piden algo con lo que yo estoy de acuerdo, que es la pulsión de la política en general, de ver si la violencia o la manifestación me es funcional y útil, yo tengo un juicio sobre ella. Cuando no lo es, tengo un juicio distinto sobre ella. No. Entonces, ahora, eso es parte de la confusión de las señales, cuando dicen los camioneros hoy día, salen y hacen la paralización, es lo mismo. A mí me cuesta entender el paro se haya caído por el video, ¿no es cierto? Por este video, decirle, bueno, el juicio moral sobre lo que están haciendo, ¿eh? Entonces decirle, mira, de nuevo, el juicio moral sobre el estereotipo del camionero, o sea, con una carga de clasismo hacia el nivel cultural, así todo, decirle, ojo, cuidado, ¿eh? Cuidado, porque en el mundo, en ese mundo, de nuevo, empezamos a usar estereotipos que no admitiríamos nunca, ni por asomo, respecto de otros grupos sociales. Entonces, de nuevo nos aparece la tranca permanente. Yo creo que la izquierda, además, en eso tiene que aprender alguna vez la pulsión respecto de la seguridad. Yo creo que le hace mal a Chile que quede solo en manos de la derecha. Que cada vez que se hable de seguridad, la izquierda retroceda, y diga, no, por ningún motivo. Incluso el adelantado, el pionero en esta materia, como un Felipe Arboe, el senador Felipe Arboe, saca una declaración tímida que trata de empatizar con el fondo, pero no con la forma, no se atreve a jugar. Yo creo que es muy relevante, como en muchos temas, para lograr la transformación completa, que todos los sectores tengan posición en materias tan importantes como, bueno, la seguridad pública. Tuviste a la izquierda pidiendo la ley de seguridad interior del Estado, y tuviste también a la izquierda hace poco pidiendo el reconocimiento al derecho de propiedad con el 10%. Así que se están moviendo las cosas. Estamos frente al desplome, no se olviden, señores.
Acá es menos, claro, menos rígida. Ahora, saquémonos un poco, tratemos de sacudirnos el colegio católico, cabrón, y esa weá que el fin no justifica los medios, porque en política el fin siempre justifica los medios. Este es un movimiento evidentemente político, eso es lo que te quería acotar, Pirincho. Finalmente, la realidad que estamos enfrentando, y ahí tiendo a estar de acuerdo con lo que estaba diciendo Mirko también, la realidad que estamos enfrentando es que todos se están despojando de las normas legales porque se están asomando como inútiles. Lo que dice la persona que evade, ¿cierto? También es. Oye, pero si todos roban, si Piñera evade las contribuciones, si no sé, o sea, hay un discurso de la igualación de una norma sobrepasada, sea por Exacto. no representativa o sea por Evade incapacidad como del quiera. gobierno o por ambas. El Que mayor pasamos de la rayado igualdad que se ante la ley pronuncia a ahora que nadie evade como cumpla la quiera. ley. Es que, claro, al final, hasta cierto punto, hay una cierta igualdad ante la ley. Cuando tú dices tenemos igual derecho a incumplirla Exacto. para hacernos ver. ¿Cachai? ¿No? Entonces, que no sea molesto nos dice que este no sea un problema eminentemente político. Y nuestro problema es eminentemente televisivo, porque estamos llegando cerca de la hora de finalización de nuestro queridísimo programa y no hemos tocado dos aspectos clave de él. Lo primero, ¿cierto? La elección del poderoso o poderosa de la semana, que como todas las semanas va a tener hoy día a un ganador o ganadora, el que le achunte al poderoso de esta semana en el chat. Ustedes van a poder interactuar en el chat, pero nosotros no los vamos a estar viendo porque uno de nuestros panelistas, que tiene muchos negocios, nos obliga a hacer este No programa porque justo tanto antes como el saltó conductor. solo, saltó solo. Lo único ¿Ah? que quisiera el panelista es tener el hot tub que tiene el conductor en su casa en la playa, Es porque cierto. el panelista solo tiene hot tub. El conductor tiene casa en la playa con hot tub, quizás vea Es de otro cierto. nivel. Es cierto, es cierto. Para que nuestro queridísimo Mirko alcance su número, hoy día grabamos este programa un poquitito antes de que ustedes lo vean, aunque va a ser emitido en vivo y por lo tanto pueden interactuar ahí. Así que elijan su poderoso para que veamos si es que la chutan y por favor atento a las redes sociales porque desde ahí los buscamos. El de la semana pasada aún no lo podemos encontrar y tuvimos que tirar uno al agua y ahora nadie responde. El chat en vivo no tiene comunicación bidireccional, así que ojo. Los llamamos por redes sociales, los llamamos por Twitter al ganador y si no está al agua y seguimos con el siguiente. ¿Qué se va a ganar? Un pack de degustación de nuestro queridísimo auspiciador, cerveza artesanal Volcanes del Sur. Así que atenti al lupo. Señores, cierre del programa eligiendo a su poderoso y quiero que hagan, que le emitan por favor cada uno una pequeña opinión respecto del otro presidenciable que estuvo en medio de esta semana, que fue el alcalde Daniel Jadue, que nuevamente una encuesta lo vuelve a poner igual o incluso arriba de Joaquín Lavín, y que fue el segundo invitado de Tolerancia Cero. Pincho Navarrete, breve, conciso y preciso, ambos temas. Breve, conciso y preciso. Vi a Jadue en Tolerancia Cero y está de candidato ya. No digo que no haya Nombrando ministro de mantenido. Hacienda. Claro, no digo que no haya, que no tenga ese tono un poco más provocador, más a veces pasado para la punta, que inherente, pero incluso hizo esfuerzos por ser mucho más simpático, cosa que en el caso de Daniel nunca ha sido fácil, porque un poquitito tanque a pedales, pero lo hizo bien en el sentido de que se autopercibe ya como una posibilidad. Y incluso no voy a decir que transitó hacia la moderación y hacia el centro, pero ya le pasó eso que le pasa a todas las personas que cuando apoyan la oreja en la almohada y piensan que bajo ciertas circunstancias se dan alguna alternativa, quizás yo podría ser presidente de la República. En ese momento se produce un switch en la cabeza y todo lo que ocurre de ahí en adelante es reglado conforme a ese propósito y eso se notó. Y creo que Jadue está en una posición interesante, el nuevo, entre comillas, Beatriz Sánchez. Es la nueva carta que pone sobre la mesa la posibilidad de dejar la testimonialidad y pasar a segunda vuelta, a lo menos como están mostrando los últimos resultados electorales, y eso reordena y va a dar mucho que hablar respecto de las coaliciones políticas, particularmente de la oposición o de las oposiciones. Ahora, como a Lavín parece que nadie lo quiere dentro de su sector, una cosa es su posición relativa respecto a la encuesta y otra es que sus propios partidarios o partidos, ¿cierto?, lo quieran ahí.
Sí, pero al final, mira, la política consiste en el acceso al poder y el que tiene el poder, el que la lleva. Y por lo tanto, así como la Concertación no quería a Bachelet y la derecha nunca quería a Piñera y el PC probablemente no está tan a gusto con Jadwe, aquí follow the money. El hueón que tiene los votos es el que manda. Y mientras Jadwe tenga los votos, Telier y compañía van a tener que respingar la nariz, pero ponerse detrás del que efectivamente mueve o no mueve la aguja. Y mi poderoso la semana, no porque haya movido la aguja todavía, sino porque creo que con todos los peros y análisis que hicimos, está intentando salvar a la derecha, yo creo que sin éxito, de una derrota estrepitosa, y porque incluso sea algo coloquial y anecdótico y a rato algo chistoso, cuando no trágico, mi poderoso la semana es el ex alumno del Colegio San Ignacio, de ahí donde estudió Mirko, donde ahí estudiaron Bayo, que se llama Pablo Longueira Montes. Tanto jesuita dando vueltas. Jesuita Miller. En una semana larga, bueno, respecto a lo de Jave, estoy de acuerdo. Yo creo que Jave se está transformando en un problema insoluble para el Frente Amplio, que no lo quiere. No está en su, porque el Frente Amplio tiene un diseño que incluso se permitió cuestionar a Beatriz Sánchez si era la persona para el diseño. Y yo creo que esa parpadeada, ese parpadear, esa duda política es letal. Y finalmente se le instala Jave básicamente su mismo electorado. Y hoy día Beatriz Sánchez tiene poca opción en una primaria con Daniel Jadwe. Lo mismo le ocurre a la ex Concertación, ¿cierto? Y eso es lo que provoca que Jadwe, lo más probable es que no tenga dónde ir a primaria. Ni el Frente Amplio, ni esta convergencia, o como se llame la ex Concertación hoy día, lo va a querer llevar en su primaria. ¿Por qué? Porque les gana a todos en esa primaria. Yo me imagino que a la derecha le pasaría algo igual si los números de José Antonio Kass estuvieran como están los de Jadwe. Sería como un problema bastante insoluble, instalado, difícil de administrar. Y va a haber mucha gente explicando por qué y cómo lo hacen para darle el apoyo en primera o en segunda vuelta. Pero ahora, creo yo, poderoso de la semana, yo le he dado harta vuelta y le voy a poner poderoso la semana a Joe Biden. Y quiero explicar por qué. Porque hay, así como hay gente que logra brillar por talento propio, hay otros que, no voy a usar la palabra bandejero, pero que logran hacer brillar a otros. Incluso algunos que tienen muy poca luz, muy poco talento. Y Biden está logrando algo que parecía imposible. Yo creo que va a superar a Hillary Clinton en haber logrado que alguien tan excéntricamente, políticamente incorrecto como Trump se reelija. Yo creo que el único candidato de la primaria demócrata que podría haber dado una oportunidad a Trump de reelegirse era exactamente los 40 años de Joe Biden en Washington, D.C. Y lo leo en ese orden porque tiene una clave para Chile respecto de lo que significa la trayectoria. A veces la trayectoria puede terminar siendo una mochila insalvable. Mirko Macari, O sea, el domingo en la tarde, como que uno decía, oye, evaluemos a Longueira, porque está la pulsión periodística, los periodistas inflan mucho a Longueira, ya el martes, con las declaraciones en cooperativa y después otras más, no pasó de poderoso a patético, en menos de una semana. Y creo que estoy de acuerdo que la performance de Jadwe se ha reconocido por el mundo editorial, los medios, como presidenciable, ¿no? Para mí es poderoso de la semana. Creo que, bueno, Camilo lo ha dicho mucho y creo que eso es central. Él crece, ¿no? Detectando la fuerza del antipiñerismo y le va a generar un dolor de cabeza importante a la derecha. Buena la criteria que da Jadwe arriba de Lavín, porque también lo venimos diciendo en este programa. Lavín tiene muchas cosas interesantes. A mi juicio, es el único político que está leyendo el escenario en clave de lo nuevo contra lo viejo, y eso nuevo es completamente distinto. Pero la presencia de Piñera
polariza y la derecha se va a ver enfrentada a la cosa de que las posibilidades de Lavín van a ir disminuyendo en la medida en que Piñera se mantenga en el cargo y van a crecer las de probablemente alguien que en un tiempo más les va a empezar a dar susto, porque ya la derecha saca, es que la derecha es miedosa. Entonces, el crecimiento dejado los va poniendo muy nerviosos y su talento tiene que ver con que también ha estado siendo contenido. Javier, en la película El Padrino sería Vincenzo, un tipo impulsivo, al que va al tiro a morder la oreja y se lo vio contenido, ¿no? Se tiró ministro de Hacienda, un demócrata cristiano, French David, para decir, oye, ya estoy pensando en algo de amplio espectro, jugando como candidato, así que bien ahí. Tiene todo para irse a la oreja como Vincenzo Mancini, hijo no reconocido de Sony. ¿Quién le muerde a Joey Sasa? Le muerde a Sasa le muerde la oreja, ¿no? A Sasa le muerde la oreja y lo persigue toda la película y lo mata, finalmente, ¿no? Porque va por él. Bueno, Javier va por Piñera, ya lo tiene, ahí está. Ahí. Sabe que él va a crecer en la medida en que el presidente se vuelve una figura esperpéntica, torpe, vacía de poder, y con eso se va a generar, yo creo, sin lugar a duda, un creciente miedo en la derecha. Así que mi poderosa semana es Daniel Jadot. Bueno, se imaginarán que yo no tengo ninguna posibilidad de no elegir a un hermano palestino como poderoso de la semana. Así que yo creo que el pack de degustación de esta semana se estrena el regalo a nuestro auspiciador para quienes hayan puesto entonces a Daniel Jadue como poderoso de la semana. Junto con eso, agradecerles, decirle a los que concursan por poderoso que estén atentos a Twitter y a las redes sociales, porque desde ahí los buscamos para pedirles sus datos. Agradecerle a ustedes el haber estado con nosotros y aguante Jungle. Grande Pirincho, grande Gonzalo. Muchachos, grande, y al domingo, fuerza la U para el clásico y nos vemos. Este fin de... Ya, y espérense. Bueno, aguante Jungle, chao. El paso más grande que he escuchado yo nunca. Pero bueno, Pirincho, no te lo voy a cobrar en la próxima. ¿Apuesta? Hay apuesta, ¿no? Hay apuesta para ese clásico, ¿no? Aquí hay dos colocolinos y un chuncho. Yo soy de Cobreloa, soy neutral. Como siempre. El más colocolino es Gonzalo. Mira, si la U no logra ganarle a este, el peor Colo-Colo de la historia... El peor, el más fuera de... Qué vieja, una qué vieja con 40 años vuelve a hacer lo que ha hecho los últimos 15, yo creo que no hay nada que hacer. Qué vieja esa táctica de tirar las expectativas al suelo, weón, para efectos de... Señores. Los clásicos son los clásicos. Y podemos convenir en lo siguiente. Si gana la U, te quiero ver el próximo programa con una polera de la U. Y si gana Colo-Colo, yo cometería la ignominia, que nunca lo he hecho en mi vida, de ponerme una camiseta de Colo-Colo. No resisto esa apuesta, Pirincho. Dejamos otra, pero en la polera de la U no la voy a poner nunca. Bueno, contraoferta, entonces, contraoferta. ¿Ah? Contraoferta. Yo tengo pendiente a lavar los platos de Miller ahora en septiembre. Perdón, ya, lo tengo claro. Si gana la U... En el próximo programa queremos la definición de Miller respecto a la constituyente. Adelanta la elección. Si llega a ganar Colo-Colo, yo no hueveo más con este tema y nunca más te pregunto nada. Las señores. ¿Listo? Nada. Ya, estamos. Nos vemos. Vale.